Según informó el programa Bocanet, Boca Juniors está interesado en Yosimar Yotun, quien quedó libre después de terminar su contrato con Cruz Azul de México. Un movimiento que quieren cerrar en los últimos días del mercado de fichajes del balompié sudamericano. El conjunto Xeneize, que tiene la intención de armar una plantilla competitiva pese a quedar opacado por las grandes incorporaciones de River Plate en este mismo periodo, quiere reforzar su zona de volantes para poder tener una medular capaz de competir ante el resto de grandes del continente. Yosimar Yotun, de 31 años y una pieza importante en la selección peruana de Ricardo Gareca, se encuentra sin equipo desde el 1 de enero y tiene la intención de decidir cuál será su próximo club este fin de semana. Necesito tener minutos en un club importante para poder seguir formando parte de la selección, que está cerca de conseguir su clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El Consejo de Fútbol de Boca sigue buscando opciones para reforzar su plantilla. Hasta el momento han sumado a su plantilla a Nicolás Fibal, Darío Benedetto y Paul Fernández, quienes le han dado un salto de calidad al plantel, pero todavía hay dudas sobre hasta dónde puede competir el equipo en la Copa Conmebol Libertadores.